Bueno, buenas noches, camaradas. ¿Todo se escucha perfectamente? Aquí estamos en nuestro primer directo de nuestro hermoso canal. Aquí estamos yo, hola, y el camarada José, asistente editorial. ¿Pueden confirmar en los comentarios si se escucha? ¿Listo? Creo que sí se escucha. Bueno, hoy tenemos varios temas que tratar, especialmente porque está llegando muchísima información y creemos que no tendremos el tiempo suficiente para hacer un nuevo video explicando todo, entonces aquí estamos. No sé si José Ortiz, que es nuestro asistente editorial, desea presentarse. Un saludo, camaradas. Aquí nuevamente su buen compañero, el loco de los tanques, José Ortiz, listos para una nueva transmisión para esta noche. Y efectivamente, hay muchos temas por tratar y desgraciadamente el tiempo no nos va a dar. Así que qué mejor que traerlos directamente con esta transmisión en el canal. Gracias, José. Bueno, lastimosamente Vicente, que es nuestro asesor científico en materia militar, no pudo estar presente, pero va a estar tras bambalinas a través del chat de WhatsApp, por si tenemos alguna duda más de carácter científico-militar. ¿Listos? Algo rápido, vamos a tratar de hacer directos todos los sábados, no tan de imprevisto como pasó ahorita, pero solo un aviso parroquial en ese sentido. En el chat voy a compartir los puntos que vamos a tratar en este directo. ¿Listo? Qué bien, nos están viendo 91 personas para ser tan tarde en Latinoamérica. Entonces, bienvenidos quienes vayan llegando. ¿Listo? En el chat
en directo, les compartí la lista de los puntos que vamos a tratar. ¿Listo? El punto general en los que giran todos este tipo de temas tienen que ver con una posible contraofensiva ucraniana. ¿Listo? Hola, hermanos de Azul. Bueno, hola, Rincón. ¿Cómo están todos? Voy a compartir ahorita, en este mismo momento, el mapa interactivo de la guerra de Ucrania. ¿Listos? Saludos, Santiago, también desde Colombia y desde México. Y Cristian, todos bienvenidos. Bueno, chicos, perdón, yo soy profesor, entonces como que tengo la muletilla de hablarles a todos de chicos, pero pues entendemos que acá todos hay edades de múltiples, hay una gran gama de edades. Bueno, voy a retirarnos de la pantalla, ¿no? Quedémonos así. Bien, miramos. Listo. Bueno, el primer punto a tratar es de que el avance ruso sobre la ciudad de Bakhmut se ha ralentizado. No sé si, José, quieres empezar con este punto. Sí, bueno, esto de que el avance ruso se ralentizó, pues parece que aún pese al tiempo y los días que han pasado, no queda muy claro el porqué. Porque si vemos justamente el mapa, en estos últimos días y especialmente horas, parece que los rusos no desean avanzar más allá de sus posiciones actuales, sino que se mantienen un poco a raya, pero siguen presionando. Muchos opinan que esta ralentización sobre el avance ruso se debe principalmente a que el presidente chino, Xi Jinping, visitó Moscú. Y como bien recordaremos, Jinping tiene un discurso que va más hacia la paz. De hecho, hemos visto cómo incluso ha realizado un tratado de paz de 12 puntos, ha hablado con Occidente, con Rusia, y muchos apuestan a que esa falta de avance, a esa falta incluso de momentum en el frente de batalla, se debe a que Xi Jinping visitó Moscú. Y digamos de esta manera, para que Putin no quedara tan mal, pues ralentizó los avances. Pero eso no nos descarta que los rusos estén planeando algún posible ataque, una respuesta, o como bien dijimos el tema principal, ¿no? Se estén preparando para poder contrarrestar la contraofensiva que los rusos, que los ucranianos planean lanzar. Listo, José, muchas gracias. Bueno, el avance ruso ralentizado. Como explicaba José, la visita del presidente chino hizo que en materia política, la política influyera en el campo de batalla precisamente para que el avance sobre Bakhmut se ralentizara. Bueno, ya empezamos con los chistes sobre ciertos canales que no podemos mencionar en público, pero bueno, continuaremos. Hay una cosa que se ha criticado bastante sobre el avance sobre Bakhmut, ¿cierto? Voy a acercar un poco más el mapa. Como vemos, Bakhmut está en cerco operativo. Es decir, los rusos controlan las principales rutas de acceso a la ciudad. En ese sentido, no es un cerco físico. El cerco físico como tal hace referencia, pues como su nombre lo indica, a el rodeo físico de la situación. Si fuera Bakhmut estuviera en cerco físico, veríamos toda un puntico blanco en el centro y todo el rojo alrededor. Sin embargo, ¿por qué los rusos no llegan a eso? Carecen de fuerza, no tienen la iniciativa, perdieron, como dijo José, momentum. Lo que proponemos nosotros en Guerra Total como institución, ¿sí?, es que los rusos están atrayendo a los ucranianos a una guerra de desgaste. Esta guerra, la guerra de Ucrania, bueno, que claramente la guerra de Ucrania no empezó ahora, sino empezó en el 2014, pero digámoslo desde la guerra como tal, entre hostilidades entre ambos estados, desde el año pasado, es una guerra de desgaste y una guerra de posiciones. ¿Listo? Bueno, estoy leyendo los comentarios. ¿Listo, listo? Sí, hermanos de Azul, hablamos de cierto señor. al ser una guerra de desgaste, sí, y el objetivo estratégico ruso es desgastar al ejército ucraniano, los puntos decisivos que deben conducir a ese objetivo estratégico a cumplirlo
deben ser batallas de desgaste. Si esta fuera una guerra de movimientos, obviamente los rusos deberían actuar en consecuencia de una guerra de movimientos, es decir, avances rápidos, cercos de grandes unidades de forma rápida y pues finalmente como buscar batallas decisivas, ¿cierto? Sin embargo, al ser una guerra de desgaste, pues no tiene ningún sentido avanzar rápidamente, ¿cierto? Lo que deben buscar es precisamente batallas de desgaste. Claramente, no es que la guerra de Ucrania siempre haya sido una guerra de desgaste. Las guerras de desgaste pueden dar un paso de guerra de desgaste a guerra de movimientos dependiendo de la fuerza que posea cada bando. En general, una fase de desgaste conduce siempre a una fase de movimiento. ¿Sí? Perdón, pero es que hay comentarios sobre ciertos canales que me hacen reír mucho. No sé si José los está viendo. Bueno, ya empezaron a llegar ciertas, no sé cómo decirlo, ciertas señoras. Entonces vamos a ocultar esos comentarios, ya que no queremos un espacio que esté marcado por ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, retomando. Efectivamente, una guerra de desgaste puede conducir a una guerra de movimientos. Y eso es lo que se espera ahorita apenas se complete el deshielo. Una vez que se dé el deshielo, ambos bandos, según las noticias, se espera que, sí, que inicie como una fase de grandes ofensivas de movimientos rápidos. Pero bueno, hay como un paréntesis antes de pasar al siguiente punto de propiamente la reunión de material y tropas alrededor de la ciudad de Bakhmut. Y bueno, sí, tienes razón, Eduardo. No los vamos a bloquear. Y muchas gracias, Opopomón, todos. Realmente, pues, son 158 visualizaciones, José, que nos están viendo. Entonces, pues, muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, volviendo a la guerra de desgaste. ¿Listo? Una guerra de desgaste debe buscar puntos decisivos que conduzcan al desgaste del enemigo. Como les digo, no tiene sentido avanzar rápidamente si ese desgaste no, si ese avance no conduce al desgaste. Imaginémonos, ya vamos a eso, Luzot, como que, bueno, un paréntesis. Tratemos de centrarnos en el tema principal del directo, que es la batalla de Bakhmut en sí y el posible contraataque ucraniano. ¿Listos? Al final podemos hacer un espacio de preguntas y tanto José como yo las responderemos, así sean un poco más amplias, pero tratemos de dejar las preguntas cada vez que terminemos una fase del video, ¿listo? Volviendo a la guerra de desgaste, que es como el punto principal de ahora, hay que quitarnos de la mente, como bien decía Vicente en una entrevista que nos hizo Miguel Ruiz, hay que quitarnos de la cabeza que los movimientos rápidos son sinónimos de éxito, ¿sí? Por ejemplo, durante la Operación Barbarroja, y es un ejemplo que siempre utilizamos en el canal, los alemanes avanzaron demasiado al interior del territorio de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? No cumplieron sus objetivos estratégicos, ¿cierto? O sea, tuvieron un éxito avanzando, entre comillas, pero no cumplieron ninguno de sus objetivos, que era alcanzar la línea Volga-Arcángeles-Astracán, destruir la masa de tropas del Ejército Rojo y pues causar el colapso, obviamente, del aparato institucional soviético, ¿cierto? Entonces vimos avances rápidos, pero no vimos éxito de una campaña militar. Bueno, hablemos ahora en el siguiente punto. La reunión de material, o no sé si José quiere dar un apunte más frente a todo lo que estoy hablando, porque creo que estoy hablando de mucho. ¿De qué no? Podemos continuar al siguiente punto, que es la reunión de este masivo material, si así se puede considerar. Listo, José. Ven, busco el mapa de despliegue. ¿Listo? Listo a todos. Aquí vemos el mapa de despliegue de las tropas ucranianas en Bakhmut. Este mapa que les voy a compartir el link para que precisamente lo puedan ustedes checar por su propia cuenta y puedan sacar sus propias conclusiones. Allí se está enviando. Muestra principalmente los movimientos de las tropas ucranianas. También hay movimientos de tropas rusas, pero generalmente se muestran como grupos tácticos de batallón. Por ejemplo, acá, aquí y aquí. No muestran otras divisiones, por ejemplo, creo que al sur está la centésima, trigésima, cuarta brigada aerotransportada, ahorita verificamos, pero podemos notar que Bakhmut, en el panorama general del frente, es la ciudad
que más concentra tropas ucranianas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que los rusos estuvieron buscando un sector en todo el frente que fuera lo suficientemente importante, especialmente en comunicación, que no fuera tan y que no fuera tan fácil de abandonar por las tropas ucranianas. Y bueno, así un paréntesis rápido. Vemos que un camino de los que conducen a Bakhmut conduce ¿a dónde? A Slavyansk y Kramatorsk. Otro conduce a Konstantinivka. Si vemos aquí el mapa, podemos notar cómo el camino sale precisamente de Bakhmut. A fecha de hoy, este es el único camino principal que sale de la ciudad que permite comunicar con otras líneas logísticas. También hay otro camino, ese sí no se alcanza a ver casi, que conduce, aquí se alcanza a ver un poquito, que conduce a Siversk. ¿Sí? Aquí está Siversk y se conecta con Bakhmut. Es un sitio que no se podía abandonar tan fácilmente. Recordemos en diciembre del año pasado que los medios occidentales retrataban cómo precisamente Bakhmut no tenía ninguna importancia ni táctica, ni operacional, ni estratégica, que solo es un objetivo simbólico para los rusos, pues para tener como algo que mostrar frente a sus fracasos en Jersón y Járkov, ¿cierto? Sin embargo, pues el despliegue de tropas ucranianas desestima totalmente esta afirmación. Si fuera simplemente un objetivo simbólico, simplemente los ucranianos no lo defenderían. Pero vemos que hoy, a día de hoy, hay más unidades de las que habían la semana pasada en Bakhmut. Tan solo en Bakhmut podemos contar alrededor de cinco unidades, cinco brigadas. Una de ellas es una brigada mecanizada, la 93ª. El resto son unidades de la Guardia Nacional, unidades nacionalistas. Incluso chequen esto. Hay una unidad de la policía. ¿Sí? Hay un regimiento que es una fuerza especial de policía que es para asuntos civiles. Estoy leyendo los comentarios, me disculpo. Listo. Hay una unidad que incluso viene de la policía, miren. Y no es que mienta, incluso en el mapa que les acabé de citar en la pestaña de comentarios, pueden ustedes mismos checar la información que les comparto. No es algo que yo me estoy inventando, listo. Bueno, no sé si en tanto a la presencia de material, José puede relacionarle un poco con el envío de material que está llegando a Ucrania, los Leopard, los futuros Abrams, los Bradley, ese tipo de elementos. Sí, y es que, bueno, no solamente vemos estas propias brigadas que prácticamente ya son de otras organizaciones que poco o nada tienen que ver con la guerra, sino que efectivamente en Bakhmut estamos viendo reunión de cierto material. Por ejemplo, los tanques Leopard que mandó Polonia llegaron a, no precisamente a Bakhmut, sino a las afueras para poder implementar un campamento de entrenamiento para que así cuando las tropas ya estuviesen listas, bueno, los tanquistas estuviesen preparados, los Leopard fueran desplegados de forma inmediata. Y de hecho también hay rumores de que por ahí andan los Challenger. Y también se estima que los Abrams, de los cuales por cierto se adelantó su envío, también lleguen a estos sectores próximos a Bakhmut, para que efectivamente, tan pronto como terminen estos entrenamientos, los ucranianos puedan desplegarlos de forma inmediata. El problema es que aquí aún no se sabe con exactitud hacia qué flanco, ya que inicialmente se planeaba que estos vehículos blindados otorgaran apoyo a los ya existentes en el interior de Bakhmut. Pero claro, esto fue antes de que el cerco fuese tan amplio como ahora lo vemos. Y ahora que este cerco parece que cada vez se vuelve más físico, hay muchas teorías sobre en dónde podrían ser utilizados. Incluso hay quienes dicen que lo mejor sería retirarlos totalmente de Bakhmut y mandarlos a otros sectores, entre ellos Avdiivka, que ahorita también está siendo un punto caliente. Listo, muchas gracias, José. Listo, dediquemos un poco, un pequeño espacio a responder algunas preguntas. Hola, Daniel. Hola, Cristian. Bueno, Enrique. Y Barbarian Criollo. Aquí vamos a mostrar una pregunta de Barbarian Criollo. ¿Qué sentido tendrían unidades de la policía en el frente? Efectivamente, es algo bastante curioso y a mí me parece algo muy raro que hayan precisamente una unidad que esté encargada del control civil.
¿Me escuchan todos? Es que estoy viendo algunos comentarios que dicen que suba el volumen. Perdón, pero es nuestro primer directo y estamos como con ansiedad. Yo siento que esto de la presencia de la brigada policíaca es justamente para mantener como que un pequeño orden, ¿no? O sea, ayudar a temas como mantener cierta infraestructura, retirar unas que otras cosillas o buscar algún material por ahí que los militares abandonaron o los propios civiles. Porque si hablamos de fuerza, no tienen la capacidad, no son como la Guardia Nacional que mínimamente están pues moderadamente armados, ¿no? Están algo preparados para una situación, no tanto de este estilo, pero sí para un escenario un tanto catastrófico. Y yo siento que la policía está pues para eso, ¿no? Para mantener un determinado orden o para hacer unas tareas muy mínimas, porque realmente para enfrentar a los rusos no están equipados, preparados, ni nada por el estilo. Muy bien, muy buen aporte, José, muchas gracias. Listo. Hagamos como un breve recuento de qué tipo de unidades vemos en Bakhmut, tan solo en Bakhmut. Ahorita ya ampliaremos el panorama a todo esto. Bueno, principalmente podemos, bueno, resaltar la policía, que como dice José, pues puede tener otras funciones más que enfrentar a los rusos, sin embargo, allí está. Por otro lado, tenemos la unidad principal que está llevando a cabo como la principal defensa sobre Bakhmut, que es la 93ª Brigada Mecanizada. Es una de las unidades élites de Ucrania. Bueno, hay muchos comentarios, perdón. Bueno, la 93ª ha sido una de las brigadas que más carga ha tenido en los combates en Bakhmut, principalmente al sur. Muchas veces ha estado corriendo de lado a lado para defender el frente. Esa es como la unidad más profesional, por llamarlo de una manera, que hay en la ciudad. Por otro lado, encontramos unidades tipo, como mencionaba un comentario, creo que fue Eduardo, que eran más dadas a las tropas fronterizas que precisamente estaban en un inicio de la guerra salvaguardando las fronteras de Kiev. Y tenemos acá, por ejemplo, el primer destacamento de Borde Donetsk, del Oblast de Donetsk. Bueno, acá ya tenemos otra unidad, que esta sí llegó hace poco, la 77 Brigada Aérea. Aquí ya tenemos otras unidades nacionalistas. Y tenemos efectivamente unidades de la Guardia Nacional. Nos preguntamos, ¿por qué hay unidades de la Guardia Nacional en un sector tan caliente del frente? Ay, bueno, nos hicieron una donación, gracias Opopomón, es nuestra primera donación en directo, de verdad, muchas gracias. Debemos plantearnos es la pregunta de por qué hay unidades de la policía, de la Guardia Nacional, o unidades que estaban pues propiamente defendiendo las fronteras de Ucrania al inicio de la guerra. Y tan solo vemos en la línea propia de contacto una unidad del ejército regular, como dije, la 93ª Mecanizada. Lo que nosotros consideramos es que pueden haber tres opciones, ¿cierto? La primera, que están enviando unidades de la Guardia Nacional, unidades de más de segunda línea para mantener el frente mientras las unidades más profesionales se retiran a las segundas líneas. Otra, pues hay escasez de tropas. Y pues la tercera sería como, pues básicamente, fungir como unidades de rotación para las bajas que han sufrido las unidades en el frente de batalla. ¿Listo? Bueno, acá hay una pregunta que me parece muy importante mencionar, de Jorge Julca Luna, bienvenido. ¿A dónde movieron las unidades profesionales? Hay algunas unidades profesionales, como les dije en Bakhmut, no me acuerdo cuál estaba, estábamos por acá, como esta, por ejemplo, pero había otra que ahorita se ubica en Torex, que es la 14ª, ahora está en Salizne, la 14ª Brigada Mecanizada. Esta unidad estaba en este sector más o menos. Sin embargo, tuvo que ser retirada a Kramatorsk por un tiempo, más o menos como 1 o 2 meses, porque había sufrido muchas pérdidas. Y luego, pues obviamente, recomponerse y volver al frente de batalla. Siempre citamos este ejemplo. Willy Oham, que es un canal de YouTube de un soldado, creo que es australiano, si no me equivoco, ha entrevistado a muchos excombatientes de la... a muchos mercenarios o voluntarios, como los quieran llamar. ¿Está con abrigo luterano? No, ahorita explicamos un poco a Chems. William
al entrevistar a estos soldados, entrevistó a un soldado de la 24ª Brigada Mecanizada, ¿cierto? Y el soldado de la 24ª resaltaba, él mismo lo resaltaba en un canal occidental, que habían sufrido hasta un 80% de bajas. ¿Listo? Por eso es que fueron retiradas a sectores secundarios del frente, fueron recompuestas y enviadas de nuevo al frente. Bueno, esa creo que se puede responder un poco la pregunta de Jorge Julca. No sé si, José, puedes interrumpirme en cualquier momento para dar tus aportes. Y bueno, también hemos visto algunas unidades profesionales que han sido enviadas, por ejemplo, a Kiev. Recordemos que hace unos meses había mucho este dichoso temor de que no, van a tomar Kiev, van a invadir Kiev, que van a apoyarse con Bielorrusia para invadir Kiev. Y de hecho, algunas unidades, digamos, profesionales, o que tienen pues bastante experiencia, también fueron enviadas justamente a Kiev para poder defenderla de estos supuestos ataques o invasiones que iban a lanzar los rusos. Y pues se sabe que algunas por el momento todavía siguen allá, pero esto más que nada parece que obedece al sistema de rotación, no propiamente a que los ucranianos realmente quieran defender la capital, sino que parece que obedece más a ese sistema. Igualmente, si la situación en Bakhmut se complica o incluso en Avdiivka, lo más probable es que los veamos por ahí. Y de hecho, pues algunas de ellas ya están justamente en esas zonas porque, reitero, están rotando. Perdón, bueno, demos un espacio ahora a otra pregunta que me parece muy importante en este punto del tema y que José también puede tratarlo un poco. Luis Benítez nos pregunta, ¿qué clase de armamento puede inclinar la balanza a favor de los ucranianos? Bueno, hablemos primero algo. La guerra se decide en los niveles estratégicos, no en los niveles tácticos, es decir, no en el campo de batalla. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se decidieron fue a través del frente interno, de la movilización de la industria, de la población y de la economía, ¿cierto? Lo mismo pasa en la guerra en Ucrania. Perdón, me distraigo con los comentarios. Lo mismo pasa en la guerra de Ucrania, ¿sí? ¿Cómo se llaman todo esto, este tipo de elementos que acabo de mencionar? El centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad es bajo se sustenta la acción militar de un adversario. Podemos decir que sin industria un país no puede combatir. ¿Cómo va a equipar a sus tropas? Lo mismo sin población. ¿Quién va pues, a empuñar las armas para ir al frente? Lo mismo sin apoyo social. Si no se apoya la guerra, pues precisamente pues, no va a haber ningún sentido pues, en continuarla, como le pasó precisamente a Vietnam. En Vietnam a los Estados Unidos, donde la población fue quien decidió qué hacer en la guerra. Ese fue el centro de gravedad. ¿Listo? El armamento, habiendo dicho esto, es aquel que pues emplea en el campo táctico. Si la industria provee el suficiente armamento para llevarlo al campo de batalla y que éste pueda afectar los centros de gravedad, por ejemplo, a la movilización de tropas, efectivamente puede cambiar la guerra. Sin embargo, en Ucrania vemos que se está enviando armamento, pero el aparato productivo industrial de la OTAN no está al servicio de Ucrania. ¿Listo? Obviamente las industrias de Estados Unidos, de Francia, de Europa en general, pues no están a disposición de Ucrania, no están en una economía, llamémosla de guerra, no se han hecho pequeños movimientos para que haya tal economía, ¿cierto? ¿Qué clase de armamento puede inclinar la balanza a favor de los ucranianos? Podemos decir que serían sistemas completos de armas que tengan detrás un sistema industrial y económico muy fuerte al servicio de los ucranianos. José, no sé si nos puede hablar, por ejemplo, de los tanques como sistemas de combate. Un sistema de combate, imaginémonos que es como un reloj. Cada engranaje es una parte de ese sistema. Pongámonos, sí, hagamos el ejercicio mental. Un tanque avanza con el apoyo de la infantería y a su vez con el apoyo aéreo. Eso es un sistema de combate, ¿sí? Un tanque por sí solo como sistema de combate, fuera de una doctrina especial de un Estado, no va a funcionar de mucho. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo, en materia blindada, José, para que los ucranianos inclinaran la balanza a su favor? Y creo que lo hemos tratado en alguno de los videos, ¿cierto? La triada blindada, todo este tipo de elementos. Sí, es que, bueno, tal como lo dice nuestro compañero, pues se necesitan sistemas, no propiamente un arma específica.
como nos lo hacen pintar los noticieros o muchos medios. Por ejemplo, ¿qué nos dicen la mayoría de ellos? Leopard, el tanque que amenaza a Rusia, ¿no? O el tanque que es capaz de aplastar a los rusos. O también que nos dicen, por ejemplo, del Abrams. También nos dicen el rey de los tanques, el tanque invencible. De que sí, pero detrás de esos tanques existe todo este sistema operativo. Un tanque no puede actuar por sí solo. ¿Por qué? Porque es presa fácil. Delante necesita la infantería. A sus lados, otros vehículos. Y detrás de ellos necesitan fuego de apoyo, que puede ser otorgado tanto por artillería, por aviones o inclusive hasta por apoyo naval. Entonces, ¿qué armamento necesita Ucrania? Todos estos sistemas. Prácticamente lo que Ucrania necesita es tener todo este sistema que maneja Occidente. Necesita tener los tanques, la infantería, la artillería, el fuego aéreo. Necesita tener todo. Porque no es sencillo dejarle todo a un arma en específico. Y de hecho, aquí me gusta resaltar mucho un ejemplo. El Stuk 3 alemán. El Stuk 3, en la Segunda Guerra Mundial, se coronó como el vehículo que más unidades destruyó. Sí, pero eso no evitó que Alemania perdiera la guerra. Lo mismo sucede aquí. Podemos decir mucho que el Leopard, que el Abrams, que el Challenger, es más, inclusive vamos a viajarnos un poco. El Leclerc, los Type 10 japoneses, los K2 Black Panther surcoreanos, ¿no? Imaginémonos, que también llegasen al campo de batalla ucraniano. Sí, tal vez puedan tener muchas características a su favor en frente de los tanques rusos y demás. Pero si no existe ese sistema, no valen para mucho. Sí, tal vez un Leopard pueda destruir una brigada blindada rusa. Pero ¿de qué te sirve destruir esta brigada si no estás cumpliendo con tus objetivos? Si realmente no estás provocando un impacto que haga o que llegue a frenar inclusive al enemigo. O sea, que realmente tenga un verdadero efecto. No te sirve de nada. Digo, lo mismo está sucediendo aquí. Ucrania ne necesita todo este sistema para poder realmente inclinar la balanza. Y hasta que no lo tenga, pues se va a mantener como está, independientemente de cuántos tanques occidentales les envíen, independientemente de cuántos sistemas antiaéreos les envíen. Si no existe todo este complejo, simplemente la balanza se va a mantener igual. Listo, José, muchas gracias. Bueno, entonces queda claro que como tal, un armamento por sí solo, como arma, es decir, un tanque, un avión, una pieza de artillería, no cambia el panorama de la guerra a nivel estratégico, ¿sí? Es decir, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Porque precisamente el campo de batalla no influye. Si no se hace de forma coherente, no puede influir en afectar los centros de gravedad de enemigos, que en el caso de Rusia, pues ¿cuáles son? Su economía, su industria, su población. Cuando se afecta uno de estos centros de gravedad, es que precisamente se puede hablar de una inclinación de balanza a nivel estratégico. La guerra no se decide en el campo de batalla, se decide en los niveles superiores. ¿Listo? ¿Cómo Ucrania puede afectar estos centros de gravedad? Que claramente hay centros de gravedad de Ucrania, por ejemplo, las tropas rusas que están en el frente de batalla. Si Ucrania tiene envíos masivos como sistemas de combate de armas occidentales masivos, no son 300 tanques ni 400, son 1.000 tanques, son 1.800 tanques, son 2.000 tanques, son aviones que protejan estos tanques, vehículos de infantería, etcétera, podría decirse que podría afectar el centro de gravedad de las tropas rusas en el teatro operacional de la guerra. Sin embargo, eso no está pasando, ¿cierto? Ahora, el otro centro de gravedad, el económico. El económico lo han intentado afectar más que todo Occidente con las sanciones. Como sabemos, ya van, realmente creo que son 9 paquetes de sanciones que pues no han colapsado propiamente a Rusia. Y el otro, el social. Cuando vemos en las noticias que los rusos han perdido 1.000 tropas por día, que han matado a tantos generales y demás eventos que pues rayan a lo ilusorio, pues precisamente están tratando de afectar ese centro de gravedad enemigo. Si la población rusa se da cuenta
de que a través de estas noticias occidentales que los mandos rusos son unos ineptos, pues estaría afectando ese centro de gravedad y Rusia pues tendría que parar o cambiar sus operaciones en la guerra de Ucrania, tal como le pasó precisamente a Estados Unidos en Vietnam, que Estados Unidos pues terminó retirándose y dejando a Vietnam del Sur completamente sola. Hasta aquí entienden, bueno, tipo muy escuelero, ¿entienden lo que consiste el centro de gravedad? Para que me respondan, por favor, en el chat. ¿Te mueves unos minutos? A ver. Comenten. Bueno, mientras responden, yo creo que podemos resaltar. Listo, qué bien. Perdón, pero los comentarios pues llegan a destiempo y no me doy cuenta. Listo. Ahora sí pasemos propiamente a hablar de nuestro punto de la reunión de material. Anteriormente, si no me equivoco, habían tan solo 4 o 5 brigadas en el interior de Bakhmut. Y realmente aquí las brigadas eran más o menos 3. Lastimosamente en este mapa no se puede ver como un histórico de los movimientos que han tenido las diferentes tropas a lo largo del campo de batalla. Solo lo podemos ver en tiempo real. Y vemos que los ucranianos han movilizado muchísimas tropas. Algunas fuentes dicen que son hasta 80.000 tropas, entre 63.000 y 80.000 tropas. Nosotros podríamos hacer la cuenta, efectivamente, les vamos a dejar el mapa para que ustedes también puedan acceder a él. Podríamos decir que, por ejemplo, una brigada de infantería, 3.000 hombres. Podríamos hacer la multiplicación tomando cada una de estas tropas, de estos símbolos, de esta nomenclatura, y multiplicarlo. Y precisamente eso hicimos hace un rato y habían más o menos 63.000 tropas, no solo en Bakhmut, sí, como que no son estas, sino son en general en todo este eje. Aquí el eje que está en la pantalla. Llamémoslo eje Soledad, Bakhmut, bueno, me voy a guiar por esto, Klitschko. En este eje se supone que hay más de 80.000 tropas, pero lo más resaltable de toda esta movilización es que los ucranianos movilizaron cuatro brigadas de artillería. Eso, cada brigada de artillería, José me corregirá si al caso, creo que tiene 54 cañones, no estoy muy seguro. Pero pues es un poder de fuego que, suponiendo que estén en su total plana, es decir, con todas las piezas intactas, creo que son más o menos una plana de 600 tropas por brigada de infantería, serían unas unidades bastante poderosas. Eso es precisamente lo que resaltaba y vamos a tratar de ir pasando a lo que ha dicho la PMC Wagner y su líder, Prigozhin, sobre que Wagner prevé una ofensiva. Precisamente lo resalta por estos cuatro grupos de formaciones. Vemos aquí uno, que nos vamos a guiar por estas brigadas de artillería, para que ustedes sepan un poco. Tenemos acá un grupo, tenemos acá otro grupo, tenemos acá otro grupo y acá otro grupo. Son más o menos 4 grupos de tropas ucranianas que se supone que deben ir al ataque, al contraataque, o eso dicen, ¿no? ¿Qué pasa? La mayor concentración de esas tropas las vemos en 2 puntos principales, pues en Bakhmut y al norte, en dirección a Soledad y Krasnogorsk. ¿Por qué estas dos concentraciones? ¿En qué momento fue que los rusos empezaron a avanzar sobre Bakhmut? Precisamente fue después de la caída de Soledad. Soledad es lo que se conoce en el plan operacional como el eje del esfuerzo operacional, si no me equivoco. Es decir, desde donde una operación obtiene su fuerza para avanzar. Y si notamos, pues el mayor avance de los rusos ha sido en dirección norte, porque precisamente Soledad es el centro de todo. Bueno, tenemos en el chat un como spam, entonces voy a bloquear el spam. No es por limitar como la libertad de expresión, sino pues ya cuando hacen spam no se puede hacer nada más. Un momento. Listo. Volviendo. Entonces, en este sentido, este eje, el de Soledad, puede ser el que sustenta toda la actividad rusa en Bakhmut, especialmente la del centro, la del cerco operacional, que como dije, un cerco operacional consiste en controlar las rutas de acceso a una locación. Como les dije, así resaltando rápido, hacia Sloviansk, hacia Konstantinivka, hacia Siversk. Hay 3 caminos principales en Bakhmut, 2 de ellos los controlan los rusos físicamente, es decir, están ahí,
y uno de ellos, que es el que se dirige hacia Constantinica, lo controlan mediante algo conocido como control de fuego. ¿Sí? Hay otros caminos secundarios, especialmente el que conduce a Chasiv Yar, que acá no sé si se alcanza a ver, que conduce desde Chasiv Yar, Kromove y Bakhmut. ¿Listo? Si un contraataque ucraniano tiene éxito, y antes de mencionar eso, vemos que en este eje de Soledad hay algo muy particular. Hay dos brigadas de tanques y hay una brigada mecanizada. ¿Sí? Hay como una diferencia entre brigadas mecanizadas y motorizadas en el ejército ucraniano. Realmente todas las tropas ucranianas, se supone, incluso las de infantería, deben estar motorizadas. ¿Listo? Pero se diferencian según se explica, a través de la calidad de los elementos que hay en estas brigadas. Especialmente son más modernos en las brigadas mecanizadas que en las brigadas de infantería motorizada. Y aquí es particular que precisamente vemos tres brigadas blindadas, mecanizadas, que posiblemente auguran que los ucranianos podrían atacar en esta dirección. Si tuvieran éxito, ahorita hablamos de que sí es posible como tal tener ese éxito, pues podrían cortar a los rusos, a la PMS Wagner en este eje, y precisamente terminar con el cerco operativo que está llevando a cabo las tropas de la PMS Wagner sobre Bakhmut. ¿Por qué? Porque liberarían el camino que conduce hacia Sloviansk y Kramatorsk y hacia Siversk. No sé si José nos pueda dar como algún aporte respecto a la presencia de estas brigadas mecanizadas justo en ese eje. ¿Cuál es la función de una brigada mecanizada o por decirlo de otra forma, de tanques, de este tipo de elementos, pues, blindados y motorizados? Bueno, tal como mencionas, encontramos tres brigadas mecanizadas, lo cual sí da un mal augurio para los rusos en cierto punto, ya que precisamente estamos hablando de, si podemos decirlo de esta forma, de unidades pesadas. Es decir, que poseen tanques, vehículos blindados, y con esto me refiero a, por ejemplo, APCs, que son unidades capaces de transportar y de combatir. Entonces, cuando vemos estas tres, se puede tratar de predecir que los ucranianos tal vez estén próximos a lanzar una suerte de ofensiva en ese sector. Y tal como dices, esa pinza norte tiene como pivote a Soledad. Y es a raíz de esta conquista que los rusos empiezan a tener un mayor ímpetu para seguir avanzando y poder rodear a Bakhmut. Entonces, incluso Prigozhin lo llega a mencionar, no como tal, lo estoy parafraseando, pero al menos él prevé que esta presencia de tanques y de artillería puede significar que los ucranianos se están alistando para poder lanzar un ataque justamente sobre este eje, sobre Soledad, ya que para ellos es el equivalente a que le estuviesen devolviendo la pinza. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente los ucranianos van a tratar de imitar el mismo recorrido. Van a avanzar hacia Soledad, la van a amenazar, y si llegan a tener éxito y la llegan a reconquistar, estaríamos hablando de que este pilar se podría derrumbar, y podrían incluso obligar a los propios rusos o a la PMS Wagner a concentrarse en la ciudad de Bakhmut. Reitero, parece que les quieren aplicar la misma pinza, hacerlo a la inversa, van a seguir casi sus pasos, o al menos esto es lo que en Wagner se dice, pero por el momento ellos piensan que sí, que es esa concentración de vehículos pesados, de artillería, puede dar el indicio de que los ucranianos pueden avanzar hacia ese sector y tratar de liberar Soledad. Y de conseguirlo, podrían comprometer su propia situación en Bakhmut. Y lo cual ellos mismos no se pueden permitir debido al avance que ya han conseguido. Y si este ataque se lleva a cabo, realmente también estaríamos hablando de una operación que se va a llevar demasiados recursos y con ellos, evidentemente, demasiadas vidas. Listo, gracias, José. Y bueno, acá una mención especial, Vicente Salcedo, que es nuestro asesor científico, está tras bambalinas, dándonos los importantes aportes que son más necesarios en torno a la ciencia militar, ¿no? Mi formación es como disciplinar histórica, y la de José también, entonces pues es muy importante que los letrados más en ciencia militar y en arte de la guerra pues estén aquí apoyando nuestro esfuerzo divulgativo, ¿cierto?
Y precisamente Vicente nos define propiamente el para qué son las brigadas mecanizadas, para qué son el poder de los tanques y este tipo de elementos, si me permito citarlo. Las ofensivas requieren de capacidad de choque y esta capacidad las brindan las fuerzas móviles como las brigadas mecanizadas y blindadas. ¿Listo? Bueno, acá tiene muchos más aportes, Vicente. Y aquí nos tiene otro importante aporte. Los ucranianos, para romper la dinámica de desgaste a la que han sido sometidos por los rusos, requieren de llevar esto a una guerra de maniobra. Esto se consigue con fuerzas móviles. Entonces, de allí podemos precisamente notar la gran presencia de estas fuerzas móviles en dirección a Soledad, y no solo en Soledad, también en dirección a Bakhmut. Vemos acá una, dos, y pues la 93, la 93ª. Tenemos tres brigadas en dirección a Bakhmut. Podría ser, me voy a permitir compartir otro mapa para que pueda como dibujar. Listo. Listo, aquí tenemos otro mapa que es el de Deep State, que es una página ucraniana financiada por el Estado ucraniano. Y como veíamos en el anterior mapa, teníamos aquí dos unidades, dos brigadas mecanizadas, aquí dos de tanques y una brigada mecanizada, y en el interior de Bakhmut la 93ª brigada mecanizada. Entonces vemos que están alrededor de todo este pivote que constituye Soledad, Krasnogora, Berkivka. También puede ser una suerte de aquí que se encuentran las brigadas mecanizadas que intenten frenar a los rusos para proteger el camino de Kromove hacia Chasiv-Yar. Y aquí sí precisamente se pueden notar precisamente los caminos secundarios y primarios que conducen a Bakhmut, como les decía, el que conduce a Konstantinivka, que es el principal, el único principal que queda, y el de Kromove hacia Chasiv-Yar, que precisamente puede conducir también por rutas secundarias hacia Sloviansk y Kramatorsk. ¿Listo? Pero volviendo, podría ser, voy a ver si me deja dibujar, que los ucranianos busquen actuar en esta dirección para que los rusos pierdan ese pivote que tienen en Soledad. Un pivote es como algo que permite dar un paso más allá, ¿sí? Como en palabras simples. Esta podría ser como uno de los ejes principales en los cuales se podría dar una posible contraofensiva ucraniana. Voy a dibujar otra vez. Imaginémonos que toma esta dirección, ¿cierto? Una dirección, pues permitiría cortar ese avance al norte de Bakhmut y permitiría precisamente recuperar la comunicación que tenía Bakhmut directamente con Sloviansk. Otro podría ser, siguiendo como el ejemplo de la presencia de las brigadas mecanizadas en esta dirección, lo que permitiría reducir precisamente, si se da una bolsa o algún tipo de retirada rusa, pues esta saliente que se da en este espacio. Reiterando, ¿no? Que permitiría recuperar la comunicación con Sloviansk. ¿Podremos dar un espacio a preguntas? A ver. Estoy mirando qué preguntas. Bueno, no, parece que no tenemos preguntas propiamente. Bueno, retomamos. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué cuál era, José? Ah, bueno, que la Wagner esperaba un posible contraataque. Voy a compartirles un nuevo mapa, a ver si lo encuentro por acá. Listo. Recuerden, todos estos recursos que estamos utilizando son públicos y se los estoy compartiendo. Aquí les comparto el siguiente mapa que acabo de proyectar. Bueno, José, ¿qué nos puedes decir de las posiciones que ha presentado la PMS Wagner y Prigozhin en torno a una posible ofensiva contraofensiva ucraniana? Realmente ha habido bastante preocupación por esto, ya que efectivamente, no hace mucho Prigozhin mandó una carta al ministro de Defensa de Rusia, alertando que se estaban preparando para poder afrontar una contraofensiva ucraniana. De hecho, Prigozhin menciona que esta es muy probable que se lleve a cabo hacia los últimos días de este mes o inicios del siguiente. Y menciona que puede haber tres puntos principales. Uno, como ya bien mencionamos, es que avancen sobre esta pinza norte, avancen hacia Soledad, comprometiendo la ubicación o la posición de los rusos en ese sector para poder volver a comunicar a Bakhmut con otros sectores importantes.
para aligerar el frente, y Prigozhin menciona que si logran hacerlo por este sector, también se comprometería su propia posición en Bakhmut, y si no maniobran adecuadamente o no reaccionan a su debido tiempo, ellos serían los que estarían encerrados en esa ciudad. Otro sector que menciona o que se llega a presumir que podría ser clave para esta contraofensiva es Zaporizhia. Algunas fuentes mencionan que debido a que los rusos también parecen tener una suerte de descanso en este sector, los ucranianos podrían ahí mandar igualmente un enorme contingente de unidades y equipos para avanzar a ese sector, poder conquistar Zaporizhia. ¿Y por qué lo dicen? Porque el 3 de este mes, los rusos sacaron un comunicado diciendo que la capital de Zaporizhia iba a ser Mariupol. Y entonces los ucranianos vieron esta noticia y dijeron, es que espera, no han conquistado por completo la región. Y al decir que Mariupol ahora es la capital de este sector, es porque son incapaces de conquistarla. Hay debilidad ahí, no tienen la fuerza suficiente para conquistar Zaporizhia. Y entonces los medios y algunos expertos dicen que la contraofensiva se podría llevar por este sector justamente por eso, porque al parecer los rusos no tendrían la suficiente fuerza para conquistar ese sector, y mucho menos para defenderla. Y otro punto que se menciona es que puede ser Belgorod. Esta ciudad fronteriza, si no mal recuerdo, se menciona que, bueno, Prigozhin menciona que la contraofensiva ucraniana tendría como objetivo avanzar hacia Belgorod. Esto con el fin de cortar por la mitad la comunicación entre Wagner y las fuerzas rusas. Y él menciona igualmente que si consiguen esto, si consiguen cortar esa línea de comunicación entre ambas fuerzas, Wagner una vez más se vería amenazada, en que inclusive una vez más podrían caer de nuevo en Bakhmut, en esta pinza invertida, si lo podemos decir de esta manera. Y pues por el momento esas son las hipótesis que se manejan en torno a la contraofensiva. Según Prigozhin dice que ya tiene los planes de acción y reacción. No los reveló evidentemente, pero al menos en la carta se dice que ya tiene algún posible plan de defensa para poder contrarrestar la contraofensiva. Evidentemente, digo, no sabemos cuáles sean, no sabemos qué líneas defensivas haya establecido o qué rutas sean las que vaya a tomar para poder responder a estas posibles avances ucranianos. Listo, gracias, José. Bueno, demos otro espacio a preguntas. Bueno, acá hay una muy buena, más que pregunta, es un aporte de Aldair Argomedo. Y bueno, seguro el exinspector de la ONU, Scott Ritter, comentó que las nuevas municiones y equipos que le brindarán a Ucrania no cambiarán mucho y solo buscará desgastar a los rusos, y ellos lo saben bien. Efectivamente, ¿no? O sea, Ucrania es una guerra proxy para Occidente en su tarea de desgastar a Rusia. No es que haya algún sentido moral detrás de la política real, porque pues realmente los estados se basan pues en relaciones de poder, ¿no? En quién tiene más capacidad de influir sobre el otro para cumplir ciertos objetivos. Y claro, pues Ucrania y Europa, tristemente para los Estados Unidos, son esos medios para cumplir un fin que es desgastar a Rusia. Como hablábamos en la entrevista con Miguel Ruiz, decíamos que Estados Unidos seguiría inyectando este tipo de elementos, no en cantidades suficientes ni como sistemas de combate, porque esto le sirve precisamente para alargar el conflicto y desgastar a Rusia, ¿cierto? Y precisamente uno de los objetivos políticos, es decir, uno de los objetivos, el objetivo mayor de la guerra, es decir, la razón por la que un país se involucra en la guerra de los Estados Unidos, era que pues Europa perdiera esa cercanía con Asia y Eurasia, con Rusia y con China. Y pues claro, Europa ya ha cortado tajantemente pues las relaciones con Rusia y también pues las relaciones poco a poco con China. Entonces, bueno, Scott Ritter, al igual que McGregor, al igual que Daniel Davis, todos han sido muy silenciados, ¿no? A Ritter lo bañaron de Twitter en un momento por decir ciertas cosas sobre los ucranianos, que pues obviamente nosotros tampoco podemos decir en este directo porque pues tumban el directo. Entonces, buen aporte el de Aldair. Bueno, pasemos a alguna otra pregunta.
Bueno, hay una pregunta por ahí que decía que si los ucranianos tenían éxito en el contraataque en Bakhmut, ¿qué sentido tenía de los rusos el haber establecido un cerco operativo sobre la ciudad? Bueno, podemos decir que los rusos desde hace ya mucho tiempo, desde que terminó la batalla de Severodonetsk y Lisichansk, los rusos han tenido un objetivo operacional, si es que se puede llamar así, y es no entablar combate directo con los ucranianos, sino llevar a cabo retiradas. Imaginémonos en Jersón. En Jersón, efectivamente, fue una total derrota para los rusos, pero que no vimos en las noticias, ni vimos, por ejemplo, en los periódicos, que no hubo grandes movilizaciones de la Cruz Roja para recoger los heridos, los prisioneros, para tratarlos, etcétera, porque los rusos se retiraron en vez de entablar un combate directo con los ucranianos. Y en caso de que los ucranianos tengan éxito en una ofensiva en Bakhmut, lo que nosotros consideramos, a virtud de la información que poseemos hasta hoy, es decir, 23 de marzo, es que los rusos podrían llevar a cabo eso. Pero acá hay un punto muy importante. Esta línea roja que notan en el mapa, ¿sí? Es las defensas que han establecido los rusos en profundidad en este sector del frente. Es decir, es posible que si hay una ofensiva, los rusos se retiren detrás de estas posiciones defensivas, como pues para conservar su fuerza, ¿cierto? Su iniciativa. Aquí vemos un poco el río Bakhmutovka, que es esta línea que atraviesa Bakhmut y que ya hay algunas ofensivas detrás del río, por ejemplo, en la fábrica de Azov. Aquí en dirección a donde estaba la estatua del MIG que derribaron los ucranianos, incluso cruzando el mismo río. Entonces, bueno, podría ser eso. Esa sería una opción, que los rusos trataran de no entablar un combate directo con los ucranianos, de lanzarse una ofensiva y se retiren hacia esta línea defensiva que ya han establecido desde, pues, desde que se hicieron con ese sector. Pasemos a alguna otra pregunta. Bueno, creo que acá es importante mostrar otro mapa de despliegue y es precisamente el de los ucranianos, el de fuentes ucranianas, el de Deep State, que es un mapa financiado pues, por el Estado ucraniano, que tiene como una descripción más rica en tanto a que unidades rusas están ubicadas en Bakhmut. Creo que aquí estás, bueno, acá tenemos un regimiento de guardias que sabemos como las unidades de guardias en la Unión Soviética y en la Rusia actual eran las unidades mejor pertrechas y con mejor experiencia. Aquí tenemos otra unidad de guardias aerotransportada, otra aerotransportada, aquí una brigada de infantería, aquí ya tenemos un grupo táctico de la PMC Wagner y aquí tenemos, si no me equivoco, otras brigadas aerotransportadas, no. Aquí también son brigadas de infantería y motorizadas. Algo que pasó en Jersón, para traer un ejemplo, es que los rusos cuando se retiraron de Jersón lo hicieron paulatinamente y las tropas móviles fueron las que atacaban los ucranianos. Las tropas móviles, pues efectivamente, valga la redundancia, a ser móviles, infringían ataques y se retiraban. Es posible que estas tropas tengan esa función precisamente en caso de un contraataque, porque pues ahora tienen la capacidad de movilizarse por todo este sector del frente para defenderse de las contraofensivas ucranianas. Esta contraofensiva ucraniana que se está hablando ahorita, llamémosla la contraofensiva de los 60.000 hombres, de los 80.000 hombres, no ha sido la única contraofensiva que ha habido en dirección a Bakhmut. Han habido muchísimas, especialmente en esta dirección, y por eso es que nosotros decimos es que seguirá en esta dirección. Y este tipo de tropas móviles han impedido que los ucranianos tengan como estas contraofensivas, más a nivel táctico, no tengan éxito. Bueno, como sabemos por el mapa de despliegue, voy a pasar otra vez al mapa de despliegue. Un momento, lo encuentro que se me perdió. No encuentro el mapa de despliegue. Ah, listo, aquí está. Listo, aquí está de nuevo el mapa de despliegue de las tropas ucranianas, que este las muestra mejor. Como mencionaba Vicente en uno de los comentarios en el canal como nuestro asesor científico, estas tropas precisamente buscan la movilidad. Y los rusos, por su lado, también tienen tropas muy móviles. Entonces, lo que puede significar que los rusos sí están preparados para un posible contraataque.
precisamente por tener esas tropas móviles y porque tienen ya defensas establecidas en profundidad. ¿Qué pasaría si los ucranianos tienen éxito en este contraataque? En este supuesto contraataque, porque pues se está hablando mucho de ese, pero todavía no lo vemos. Entonces hablemos desde supuestos, desde hipótesis. Si tuviera éxito, lo que veríamos es que, bueno, los ucranianos podrían recuperar la comunicación con Sloviansk y veríamos una retirada rusa de tener éxito, ¿cierto? ¿Qué le permitiría esto a los ucranianos? Bueno, terminar en cierta parte el sector el cerco operativo, pero los rusos seguirían cumpliendo uno de sus objetivos, que es atraer a las tropas ucranianas hacia Bakhmut. Como hemos considerado en este canal, se dice, pensamos como hipótesis, que los rusos están haciendo de Bakhmut un objetivo por el que los ucranianos no puedan abandonar tan fácilmente y que tengan que llegar allí en gran número para que sean destruidos por fuego artillero, que de acuerdo al mismo Zelensky supera 9-1 al fuego artillero ucraniano. La mayoría de las guerras se han decidido especialmente en el campo táctico, ¿cierto? Se han decidido por el fuego artillero. En la Primera Guerra Mundial, del 60% al 70% de bajas fueron por fuego artillero. En el desembarco en Normandía, contrario a los mitos de que las ametralladoras fueron las que diezmaron a las tropas de desembarco de las tropas americanas y británicas, francesas, canadienses, etc., fue el fuego mortero quien causó la mayoría de bajas en el desembarco en Normandía. Y así ha sido a través de las guerras. Y se me va el nombre de uno de los generales que, tipo Scott Ritter o MacGregor, creo que es Richard Black, él decía hace unos meses que esta era una guerra que se estaba decidiendo mediante el fuego artillero. Y podemos irnos a Mariupol, podemos irnos a Siberodonetsk, y estas batallas fueron decididas mediante el fuego artillero. ¿Qué hacían los rusos? Los atraían a la ciudad, las tropas las destruían el fuego artillero y procedían a su cerco. Algo parecido a estar sucediendo en Bakhmut. Y acá hay un aporte creo que debemos mencionar. Los rusos están en inferioridad numérica y creo que este mapa lo muestra claramente. Vemos una gran presencia de unidades ucranianas y una menor presencia de unidades rusas. ¿Por qué los rusos han tenido éxito en avanzar sobre Bakhmut? Porque están utilizando las colinas, los riachuelos, los canales, los ríos como multiplicadores de poder para aumentar su capacidad de supervivencia, ¿cierto? Por eso es que han tenido éxito. Realmente los rusos están en inferioridad numérica en este sector en específico y en muchos otros sectores del frente. Como citaba Willy Oham en la entrevista que siempre mencionamos en el canal, el soldado entrevistado de la 24ª Mecanizada resaltaba que los rusos atacaban de una forma que era bastante coherente, no este mito de que hordas con palas, como especificaba la inteligencia británica que dijo que los rusos estaban peleando con palas. El soldado de la 24ª decía que los bombardeaban y luego los asaltaban. Entonces vemos que hay cierta coherencia táctica en cómo la PMS Wagner ha asaltado las posiciones ucranianas. Y por eso es que nosotros consideramos que la artillería es la que está decidiendo esta guerra de desgaste, ¿cierto? No sé si José quiere tener algún aporte más. Y bueno, no solamente los accidentes geográficos les han ayudado a avanzar, sino que también en la defensa van a proporcionar también valga la redundancia, una propia defensa natural contra el avance ucraniano. Y como estamos viendo, en la pinza norte hay demasiados accidentes geográficos, los cuales los rusos también pueden explotar a su beneficio para precisamente impedir que la dichosa contraofensiva ucraniana pues tenga un gran éxito o no tenga una enorme profundidad al inicio de esta. Por otro lado, también me gustaría resaltar que a raíz de esto, que se dice que puede lanzarse a través de la pinza norte, últimamente ha salido un discurso en Occidente que dice que si tienen éxito, este sería la dichosa victoria militar que Ucrania estaba buscando para rendir a Rusia. Y esto lo dicen principalmente porque, como les dije, en Bakhmut o en sus proximidades están los dichosos tanques occidentales. Entonces también lo que busca este discurso es que si la contraofensiva tiene éxito y se ven involucrados los tanques Leopard, Challenger y Abrams, esto podría funcionar igual como un aumento moral, algo que el
pueda llevar a los ucranianos a tener pues una mayor confianza en sus operaciones. Y también esto va a ayudar a la propaganda y demás otras cosas, denigrando al ejército ruso y más que nada al PMC Wagner, que como sabemos, este grupo pues tiene cosas que ningún otro grupo de mercenarios ha tenido disponibles, que son los propios tanques, artillería, aviones y demás. Pues bueno, en Occidente se ha estado forjando también ese discurso. Si la pinza norte se ve amenazada por la contraofensiva ucraniana y en ella están los tanques occidentales, esto puede servir mucho para que los ucranianos consigan la dichosa victoria militar, ya que esto supuestamente podría llevar a que Occidente pueda enviar más equipos, supuestamente menos municiones y muchas más cosas que los ucranianos necesitan para poder seguir avanzando. Y al menos en el aspecto moral, esto de los tanques que venzcan a los T-rusos en este avance, también podría llevar a que los ucranianos los vayan a utilizar en otros sectores calientes, porque efectivamente van a tener una mejor confianza en ellos y de más cosas que los puedan impulsar a seguir. Listo, gracias, José. Bueno, ¿cuál es nuestro siguiente punto a tratar? Que no recuerdo, pero lo buscamos. Plan y dirección de la contraofensiva, creo que ya lo tratamos. Condición de los rusos, creo que también. Tanques occidentales también. Y falta de material de primera, uso de reservas y condición del frente. Bueno, hablemos, antes de pasar a los siguientes puntos, hay un comentario que me gustaría resaltar. Este mapa efectivamente es financiado por el Estado ucraniano, pero es el único mapa que tenemos en tanto a despliegue de tropas. Pueden estar mintiendo, ¿no es cierto? Y tengamos en cuenta algo. Nosotros hablamos de las fuentes que están dadas al público, ¿sí? Y de las fuentes independientes. Hay otros mapas de despliegue que confirman este mapa, por lo que consideramos que es bastante fidedigno a la situación real del frente. Sabemos que la propaganda juega desde todos los campos, ¿no? Desde Rusia, desde Ucrania, desde Estados Unidos, desde donde quieran. Pero también hay fuentes dentro de estos elementos que realmente son muy fidedignas para tratar la guerra. ¿Listo? Entonces, esto no quiere decir que pues debamos crear ciegamente, ¿no? Pero podemos comparar este mapa con otros mapas y aquí se los comparto en el chat para que precisamente ustedes tengan acceso a todas estas fuentes. Pasemos a otra pregunta. Estoy mirando qué otras preguntas hay. Y bueno, creo que Vicente, nuestro asesor científico que está viéndonos, sí tiene algo muy particular. La inteligencia británica ha venido insultando a la inteligencia del público durante toda esta guerra. Y no solo la inteligencia británica, los medios occidentales, todos. Imaginémonos que los medios occidentales, no es que uno sea un conspiranoico ni nada, sino nos vendían esta idea de que fueron los mismos ucranianos quienes destruyeron los Nord Stream, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos en medios periodísticos que tanta realidad tienen al hablar sobre esta guerra. Imaginémonos, ¿no? Un grupo ucraniano no financiado por ninguna institución ni del mismo Estado ucraniano viajó hasta Polonia, alquiló una lanchita en una empresa ucraniana en Polonia y se fue y voló dos oleoductos al lado de una base de la OTAN. ¿Listo? Entonces, como un paréntesis, ¿no? Nos están insultando en nuestra cara pensando que tenemos un coeficiente intelectual de 0, de 50, no sé, pensando que podemos creer esas cosas, lo de las palas, lo de que se lanzan como hordas tipo enemigo al acecho contra las defensas ucranianas, y las cosas no son realmente así. ¿Listo? Pasemos otra vez cosas. A ver. Bueno, acá hay una respuesta, Vicente. El MI6 y el MI5 deben estar revolcándose. Ciertamente, o sea, es bastante gracioso que estas instituciones que pues antaño tenían un gran prestigio, pues nos salgan con esta cosa de que los rusos están peleando con palas, ¿cierto? Y acá hay una importante, un comentario muy importante en tanto a la defensa de Bakhmut, de Leo Montemayor. ¿Por qué los ucranianos no utilizaron estos accidentes geográficos? Los utilizaron, pero pues no fueron capaces de defenderlos, ¿cierto? Por ejemplo, Krasnogora también se ve atravesada por el río este que atraviesa Bakhmut, el Bakhmutske, creo que se llama,
Y lo utilizaron en un momento, pero no aprovecharon estos multiplicadores de poder porque pues no estaban preparados, ¿no? Recordemos que en noviembre, diciembre, Bakhmut no tenía ninguna importancia para los medios y para el Estado ucraniano. Amarga sorpresa, ¿no? Y recuerdo que cuando cayó Soledad, empezaron a surgir muchas noticias de que los mandos ucranianos querían retirarse de todo este eje para pues establecer otro eje, ya sea en Chasiv-Yar y en los pueblos aledaños, o incluso en Kramatorsk y Sloviansk. Entonces, nosotros consideramos que había una división en los mandos ucranianos de que nos quedamos o nos vamos, ¿cierto? Y de ahí, pues, cayeron algunos mandos ucranianos, como el comandante este del Comando Operacional del Este de Ucrania, del Donbass, Eduard Moskaliuk, creo que se llama, que fue destituido. Y, pues, realmente ahorita no sabemos si fue asignado a otra unidad, en otro puesto. Hasta ahora sabemos que fue destituido. Precisamente por esto que pasó. Un soldado entrevistado por el Kiev Independent decía que los mandos ucranianos habían sido quienes permitieron que esta situación que ven en el mapa se llevara a cabo. Voy a ver si lo encuentro para que ustedes lo tengan. Aquí está. Se los voy a compartir. Y lo voy a dejar en el chat para que vean que las mismas instituciones ucranianas lo están compartiendo. Ahí va en el chat. Y creo que esto responde a la pregunta de Montemayor. ¿Hubo una división en los mandos sobre qué hacer y no hacer alrededor de Bakhmut? O nos quedamos o nos vamos, lo que generó pues incoherencia en el campo de batalla que permitió que los ucranianos nos hicieran con estas colinas, que nos hicieran con la protección o fortalecieran en torno a los riachuelos, a los canales, a los ríos. Entonces, veamos, a ver, un poco del artículo del Kiev Independent. Obviamente lo traduzco para que todos lo leamos. Miren, por ejemplo, esto. Es del Kiev Independent. No lo estamos diciendo yo, no lo estamos inventando. No recibimos ningún apoyo, dice un soldado llamado Sergi, que ha estado luchando en el frente de Bakhmut. Lo dicen ellos mismos, ¿sí? Creo que por acá hay una frase más que dice que pues, los mandos fueron quienes establecieron como esta situación que estamos viendo en Bakhmut, pero pues no la encuentro y pues se haría muy largo el directo si nos ponemos a a leer todo el artículo. Sin embargo, lo tienen en el chat para que precisamente ustedes puedan acceder y leerlo por su propia cuenta. Veamos otras preguntas. Bueno, aquí hay otra de Jorge Julka Luna. Hay actividades de sabotaje ruso dentro del territorio ucraniano. Realmente no las hemos visto mucho, ¿no? Los rusos se han dedicado como a bombardear desde la distancia centros logísticos, industrias y este tipo de elementos. Aunque eso sí, a ver si vamos al mapa de, creo que es de Web Union. Este mapa de Web Union muestra como los combates y actividades que se han confirmado dentro del campo de batalla. Vemos, cada pistola es un combate o la confirmación de algo relacionado. Por ejemplo, los rusos, grupos de avanzada, están avanzando, valga la redundancia, dentro del frente de la línea de contacto ucraniana, precisamente para esas actividades de sabotaje. Esta carretera que conecta con Konstantinivka, los ucranianos mismos dicen que ya no es seguro avanzar por ahí, por eso utilizan caminos secundarios que, como vemos en el mapa, tampoco son seguros. Vemos que ya se reportan ataques en Kromove, ¿cierto? Entonces significa que hay control de fuego sobre esta población. Entonces sí, sí hay actividades de sabotaje en el frente de combate, pero no al estilo como las vimos tan profundamente al inicio de la guerra con los ucranianos. Listo, pasemos a otro punto. ¿Qué otro punto nos falta tratar, José? Bueno, las condiciones geográficas climatológicas, porque como bien sabemos, han iniciado los deshielos y esto ha provocado que algunas operaciones se entorpezcan, algunas queden totalmente inhabilitadas y también es lo que está provocando que algunas otras se aceleren, tal como la contraofensiva. Pero también esto obviamente va a traer muchos problemas, porque como bien sabemos, el hecho de que haya un deshielo significa que tus caminos van a estar llenos de lodo, lo que va a implicar que tanto tus tropas como vehículos pues
no solamente se queden atrapados, sino que van a poder avanzar muy lentamente. Y como ya hemos visto en alguno de estos caminos secundarios, efectivamente al quedar atrapados, quedan a merced del fuego artillero ruso. Listo, me parece muy importante el aporte de José porque ahorita estamos en pleno deshielo, ¿sí? O sea, que los ucranianos intenten algo es algo en Bakhmut es muy desesperado porque pues hemos visto los videos de las tropas ucranianas que han sido rotadas en Bakhmut avanzando por caminos que son un Senegal, que recuerdan casi a lo que enfrentaron las tropas alemanas en la invasión a la Unión Soviética, ¿sí? Hasta Rasputitsa, que tanto se nos viene a la mente, ¿no? Con caballos hundidos en el lodo, pero esta vez con tanques, con vehículos de infantería, con vehículos de estos civiles. Entonces, si los ucranianos intentan algo ahorita, en este momento, pues sería muy desesperado. Sin embargo, cuando termine el deshielo, sería mucho más coherente con la situación del frente, ¿cierto? Esto me trae a colación un hecho muy curioso que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando sucedía la tercera batalla de Ypres, estaban avanzando los canadienses en plena ofensiva y se toparon a media ofensiva con las tropas alemanas que estaban lanzando su propia contraofensiva. Entonces, veremos esto en la ofensiva de primavera que tanto se ha hablado incluso en Bakhmut. Puede ser una opción ya que pues ambos medios, tanto rusos como occidentales, hablan de una ofensiva, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo quiero citar a un comandante porque efectivamente habla sobre esto y dice, ambas partes están esperando que mejoren las condiciones climáticas. Cualquier ofensiva importante es imposible o al menos muy problemática. El tiempo está del lado de los que defienden. Y es que efectivamente, ahorita los ucranianos no están en una condición muy favorable para poder realizar esta contraofensiva. Ya que reiteramos, estamos en pleno deshielo y muchos caminos hacia Bakhmut y hacia los sectores que ellos quieren atacar están enlodados, son senegales que no pueden superar de forma tan sencilla. Prigozhin y algunos otros medios hacen un pequeño hincapié diciendo que al menos en la pinza norte, gracias a los propios accidentes geográficos, el suelo es un poco más firme. Por eso también muchos apuestan que la contraofensiva vaya por ese lado, porque precisamente por la presencia de estas colinas y demás accidentes geográficos, el suelo no está tan enlodado como sí podría ser, por ejemplo, para el frente de Zaporilla o el de Belgorod. Digo, reitero, por eso muchos apuestan por esa parte, porque sería como que un poco más factible que avancen de forma segura y un poco más constante por esa parte. Pero aún así, tenemos que dimensionar el frente. Independientemente de si tienen esta capacidad para poder atacar esa pinza norte, todavía tienen que recorrer esa distancia de su posición actual hasta la pinza. Y ahí es donde vemos también el problema, porque esos caminos sí que están enlodados. Y es ahí donde los ucranianos también tienen esa pequeña desventaja, porque si se quedan atrapados en esos senegales, evidentemente los rusos los pueden atacar. E inclusive hay un video de, si no estoy mal, es una brigada que viajaba desde Avdiivka hasta el frente de Bakhmut. Y ellos mismos lo comentan. Durante su transcurso, veían hileras de brigadas anteriores que trataron de hacer el mismo pasaje, pero como se quedaron atrapadas en el lodo, fueron destruidas. Ellos dicen que tuvieron un tanto de suerte al llegar a la posición donde están ahora. Pero si quieren realmente avanzar sobre la pinza norte, ahora es el momento para que todo ese material vaya precisamente a ese sector. Porque, como bien sabemos, los rusos parecen que ahorita están un poco pausados en su frente. Pero apenas retornen otra vez toda su actividad, reactiven todas sus operaciones, los ucranianos pueden tener algunas complicaciones más al momento de lanzar la ofensiva. Así que ahora es el momento para que puedan superar todos esos caminos enlodados para reunir el material en el sector que les importa. Y si es la pinza norte, lo tienen que hacer ahora. Porque si lo piensan lanzar a finales de este mes, como dice Prigozhin, pues tienen que empezar a apurarse, movilizar cuanto puedan y empezar a planear muy bien por dónde van a avanzar. Porque si los deshielos
ya son complicados, en el futuro pueden ser incluso peor. Y si los rusos reactivan todo el frente, la complicación para ellos va a ser aún peor. Listo. Bueno, pasemos acá a una pregunta que me parece muy jocosa. Ya es un punto como aparte de Bakhmut, pero creo que es importante tratarla. Polonia dice que entraría en guerra con Rusia si Ucrania pierde. Creo que fue un embajador de Polonia quien dijo esto. Sin embargo, pues abajo hay otro comentario que es también muy jocoso. Y pues ambos tienen razón. Bueno, lo dijo este embajador, no es que sea algo como tal de, no sé, de los conductores políticos de Polonia. Sin embargo, Polonia siempre ha sido un hecho curioso en las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a torpedear todos los acuerdos, como el Pacto Oriental, que era entre Rusia y Francia, si no me equivoco, con el objetivo de, bueno, pensaba, ¿no?, en su mente los conductores políticos de Polonia, que en conjunto Europa del oeste podrían cargar en una guerra de agresión contra la Unión Soviética. Incluso ahí dentro de eso iba Alemania. Creían que Alemania los iba a apoyar en una guerra de agresión contra la Unión Soviética. Y pues ahora que Estados Unidos pues está como metido en este cuento de la guerra de Ucrania, pues se siente muy envalentonada, ¿no? Es como el sheriff de Europa. Pero pues realmente, pues puede que le pase, si estalla, si esto escala, que no creemos que pueda escalar a una guerra mundial por ahora, pues veríamos una Polonia completamente destruida, ¿no? Propiamente. Pasemos a otra. Bueno, hay un comentario que decía que pues Rusia no puede derrotar a la OTAN. Bueno, efectivamente no están en una guerra directa, sin embargo vemos que la OTAN está involucrada en la guerra de Ucrania. Que el presupuesto que se le ha dado a Ucrania superaba el presupuesto de defensa del año pasado de Rusia como en 2 o 3 veces, más de 100 mil millones de dólares. O sea, es el apoyo de más de 30 países en Ucrania en una guerra proxy. La guerra va a terminar en algún momento, y si Rusia, pues ahorita ya podemos discutir este punto si al caso, si Ucrania tiene una victoria, es decir, se queda con el territorio que anexionó, que es lo que buscaba como su estado final geográfico, la OTAN habrá perdido esta guerra, ¿cierto? Entonces, pues, y además, esto lo resalta Vicente mucho, lastimosamente Vicente no está, que sería excelente que lo mencionara, pero la OTAN, a excepción de Estados Unidos, tiene muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué puede hacer Grecia o Macedonia en una guerra total con Rusia, cierto? ¿O qué puede hacer el ejército alemán que se quedó de tanques y le pidió a Suiza que le enviara de ellos para fortalecer otra vez su arma blindada, porque pues se quedó tanques precisamente porque se los va a enviar a Ucrania? Entonces pues la OTAN no está precisamente en el mejor de sus momentos como nos lo hace vender. Realmente el resultado de una guerra total, es decir, que todos los países involucren a su población, a su industria, a su economía, en una guerra para destruir totalmente al otro, pues no tendríamos un resultado propiamente definido. Y es más, una guerra total, y siguiendo los postulados de Clausewitz, una guerra entre ambos países, entre ambos bloques, solo llevaría a que cada uno de ellos cumpliera el mayor de sus objetivos. No se podría permitir de ningún modo una derrota tanto de Rusia como de la OTAN, lo que llevaría, lo que ya sabemos que pasaría, ¿no?, a una guerra global con armas estratégicas. Listo, pasemos a otro comentario. Bueno, antes de que pases, me gustaría agregar algo. Y es que hay que tener en cuenta algo, y es que a diferencia de Rusia, la OTAN paralizó su industria. Rusia, si bien la ha disminuido, la mantiene vigente. La OTAN no. Cuando cayó la Unión Soviética en el 91, muchos países de la OTAN dijeron, ¿y para qué queremos tanta industria si ya no tenemos al gran oponente rojo que tanto nos amenazaba? Y muchas industrias se fueron cerrando, otras desaparecieron, otras fueron eliminadas, algunas otras para sobrevivir se fusionaron. Y a día de hoy, la OTAN lo que hace es que para producir armas, lo hace bajo contratos. Y esos contratos suelen ser anuales, o de cada cierto tiempo, en el que evidentemente el Estado les da una determinada cantidad de capital y se produce cierta cantidad de unidades, municiones o armas. ¿Qué pasa con Rusia?
Rusia, si bien quedó muy mal parada militarmente después de la caída de la Unión Soviética, ellos no deciden hacer esto, de eliminar su industria, sino que la mantuvieron, algunas evidentemente las fusionaron, pero manteniendo ese ritmo, esa capacidad de producción, que evidentemente llega a sus más altos niveles en caso de un conflicto. Mientras tanto, en estos, digamos, tiempos de paz, pues se mantiene un ritmo lento, medianamente creciente, se mantiene al margen, pero sigue ahí. Toda esa industria bélica sigue ahí. Digo, cosa que en la OTAN no sucedió. Ellos la decidieron eliminar, erradicar, borrar de la tierra. Y reitero, Rusia, pese a quedar muy mal parada militarmente, mucha de su industria sigue ahí. Por eso también sorprende algunas noticias, como por ejemplo cuando creo que fueron 1.200 tanques, ¿no?, los que iban a ser enviados al frente. ¿En qué momento Rusia tenía esa cantidad?, se preguntaban en Occidente. Porque efectivamente, la industria sigue ahí. Solo necesita reactivarse a su más alto nivel, lo cual hacen de forma progresiva, pero sigue ahí. Y al menos en ese aspecto, la OTAN no puede enfrentar totalmente a Rusia, porque tiene que volver a restaurar esta industria, la cual está prácticamente desde cero. Y en el caso de los propios rusos, pues no, solamente es traer la mano de obra y el material y volver a fabricar como en esos tiempos. Muy bien, José, gracias. Creo que hasta el momento que hemos respondido la mayoría de preguntas, y aquí, bueno, acá Vicente otra vez, vuelvo y reitero, perdón hacerlo, es nuestro asesor científico. Las Fuerzas Armadas de la OTAN es Estados Unidos, que corta el jamón y la alianza, mientras que el resto solo llevan el té y las galletitas. Algunos ni eso, ¿no? Ya citamos a Grecia y Macedonia. Y pues Alemania, que acá hay otro comentario muy curioso. Efectivamente, usaron palos pintados para sus prácticas militares. Alemania, la antigua Wehrmacht, en estas condiciones, pues es muy discutible el resultado, que terminaría una guerra total entre ambos bloques, ¿cierto? Bueno, aquí Joselo nos dice, ¿se sabe la cantidad de tropas rusas en la zona de Bakhmut? Hace unos tiempos nosotros habíamos como que contado más o menos entre 30.000, y otros como analistas decían que eran más de 60.000. Igualmente, siguen estando en inferioridad numérica frente a los ucranianos en ambos casos. Y reitero, lo que les ha permitido avanzar a la PMC Wagner y a las demás tropas rusas de Bakhmut ha sido que se han hecho con el terreno, con las colinas, con los riachuelos, etcétera, como multiplicadores de poder, ¿cierto? Otra pregunta. Acá había un comentario que me parece muy importante. Yo creo que el suministro de armas acabará en algún momento, y cuando eso pase, Ucrania se va a desmoronar, ya que Rusia hizo polvo su industria armamentística. Y es totalmente cierto. En la geopolítica, en las ciencias políticas, hay un concepto que se conoce como Estado fallido. Es un Estado que no puede garantizar su propia soberanía. Y citando a Maquiavelo, por ejemplo, no hagas la guerra con las armas de otro. El ejército original ucraniano desapareció, ¿sí? Y ahora depende totalmente de los envíos occidentales. Ese es uno de los centros de gravedad de Ucrania. Si se corta el envío de Occidente, pues Ucrania realmente no tendría más que hacer que tratar de sacar, no sé, las reservas desguazadas que tienen en sus armamentos. Y además, ¿dónde los repara? La industria armamentística ucraniana desapareció y tiene que reparar sus tanques en Polonia, en Eslovaquia, en República Checa. ¿Sí? Eso se conoce como un estado fallido. ¿Sí? E incluso la gran migración de entre 6 millones más de ucranianos que han huido de Ucrania, pues también es una muestra de ello. Bueno, perdón, son muchos comentarios. Dios mío, comentaron mucho. Bueno, aquí hay una cosa con la inferioridad numérica rusa y la superioridad numérica ucraniana. ¿Es posible que esto cambie de nuevo? Momento en que entren en juego totalmente las reservas y las tropas movilizadas rusas, ¿cierto? Bueno, aquí hay otros comentarios, pero en fin. Efectivamente, Rusia, un error muy grande fue que no decretó la movilización desde un momento de la guerra. Es que Ucrania es un país demasiado grande. La quieren comparar con un estado estilo
tercer mundo, pero Ucrania es un país que tenía unas grandes reservas de armamentos, una gran población movilizable y que tiene un territorio que es tan grande como Afganistán, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues ese fue uno de los grandes errores de Rusia, no invadir Ucrania con una mayoría de tropas. Por su lado, fue un gran acierto de Ucrania haber movilizado esa gran cantidad de tropas, ¿no? Ucrania decretó movilización general desde un inicio. ¿Qué significó eso? Poner más carne sobre el asador, ¿cierto? Bueno, sin embargo, no totalmente funciona no esta movilización general, porque ya han hecho 9-10 llamamientos y ahorita están reclutando tropas de más de 60 años. Claramente estas tropas de 60 años no están siendo enviadas a la primera línea, ¿cierto? Sino están siendo enviadas a segunda línea, en labores más, en almacenes, ese tipo de elementos. Lo que significa que las tropas que antes llevaban a cabo esas actividades ahora están en primera línea. Y un artículo de la BBC de hace no mucho tiempo, creo que fue antier que lo publicaron, efectivamente dijo que las tropas rusas, que las tropas ucranianas estaban siendo... las tropas ucranianas estaban siendo como rotadas con un ejército adolescente, y se los voy a compartir. Y les voy a compartir el link, es de la misma BBC de Londres. Se los comparto. Guerra en Ucrania. Bueno, los nuevos reclutas del ejército adolescente de Ucrania. Bueno, vemos que son chicos bastante jóvenes, ¿cierto? Y es algo que no era nuevo. Nosotros lo mencionamos en uno de nuestros anteriores videos, creo que fue el penúltimo, no recuerdo muy bien. El penúltimo, en el que salía un soldado ucraniano resaltando que las tropas ucranianas eran entrenadas en Kharkov por 3 días y eran enviadas al frente de batalla a una unidad de asalto. Él se preguntaba, ¿pero cómo es posible eso? Y los compañeros se reían diciéndole que le podían dar 5 años de cárcel, y él decía que no le importaba. El video está ahí, en nuestro canal. Ahorita le cito, a ver, que no recuerdo cuál es, pero lo compartió la BBC, y ahí les comparto en el chat. No es algo que yo me esté inventando. Les voy a compartir otros artículos para que precisamente ustedes vean que no es algo propaganda financiada por el Kremlin, que ahora pues nos paga el Kremlin, supuestamente. Ahí tienen varios links desde los que ustedes mismos pueden justificar, pues pueden sustentar todas sus afirmaciones. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos? Creo que podemos tratar 10 minutos, 5 o 10 minutos de otras preguntas y terminar el directo. Y bueno, acá sí, nos vieron, nos están viendo 546 personas. Entonces, muy agradecido realmente porque estén aquí. Es nuestro primer directo, o sea, es como algo difícil, ya que pues casi no podemos transmitir. Entonces, es para nosotros muy valiosos que estén presentes aquí. Y bueno, acá Vicente Sancedo de nuevo nos dice otra cosa muy particular, que era lo que venía diciendo antes de pasar a otras preguntas. O sea, Ucrania no existe como Estado propiamente. Es un Estado subsidiado. Incluso en el paquete, que también es un ejemplo muy particular y que lo pueden ustedes buscar en el Kiel Institute. No tengo la fuente, pero se las dejo en el directo para que ustedes la busquen por su propia cuenta. Es como un instituto que tiene como una, como que se trata, no sé, como de identificar todos los paquetes de ayuda que han llegado a Ucrania. Y tiene unas gráficas, tiene Excel, tiene de todo. Ustedes mismos lo pueden consultar y ahí está para que lo busquen. Bueno, volviendo a lo de Ucrania como Estado subsidiado. En un paquete de ayuda, creo que fue de octubre del año pasado, Estados Unidos dio 12 mil millones de dólares. Entre 6 y 7 mil millones de dólares eran para el funcionamiento neto del gobierno, de sus actividades administrativas. Es decir, Ucrania como Estado no tiene los suficientes medios para sus propias actividades, de gobernanza. Entonces, pues, eso va en contra del relato de que Kiev resiste. Kiev resiste porque efectivamente le están inyectando dineros. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de desgastar a Rusia, ¿cierto? Bueno. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, creo que esta es otra muy importante. ¿Creen que existe una confrontación entre la PMC Wagner y el ejército ruso? Eso es algo que se ha mencionado muchísimo en las noticias. Incluso hasta el mismo Prigozhin una vez en el canal de Telegram dijo, en un canal de Telegram resaltó,
que no estaban recibiendo las suficientes municiones. La cuestión es que esto no se ve en los mapas, ¿sí? Voy a compartirles otro mapa y también se los voy a dejar en los comentarios. Como saben, lo más importante es que ustedes sepan de dónde sacamos nuestros enunciados. ¿Listo? ¿Ya se ve? Los sitios de bombardeos, se me perdió el mapa, perdón, que salen con bombas, pues son los sitios que han bombardeado los rusos, ¿cierto? Efectivamente, si salen del lado ruso, pues son los que han llevado los ucranianos, las ametralladoras, pues son los combates, pero esta supuesta división entre la PMC Wagner y el ejército ruso no se ve en el campo de batalla, se dice, pero no se ve. Nosotros consideramos como equipo que puede ser parte de la propaganda rusa para mostrar un estado ruso muy débil, precisamente para que los ucranianos sigan pensando que pueden tener la oportunidad de una contraofensiva exitosa en dirección a Bakhmut, que precisamente, como les decíamos al principio del directo, metiera más carne al sartén de la ciudad para que fuera destruida por las tropas artilleras. Porque es que es muy curioso que no se vean este tipo de discusiones en el campo de batalla. Lo que se ha visto es un avance, sí, lento, pero muy constante desde finales de noviembre y principios de diciembre. Y bueno, otra cosa. A ver. Vemos más. Estoy buscando más comentarios. No sé si José ve por ahí más comentarios que podamos resaltar. Estoy mirando. Y bueno, creo que acá hay otro comentario muy particular de Vicente que está muy, muy acorde al tema. Como sabemos, una forma de que Rusia abandone la guerra es que se vea afectado su centro de gravedad económico. Obviamente, sin economía y ni industria, pues no habrían los medios suficientes para sostener la guerra. Como sabemos a través de canales y de especialistas como Negocios TV, como Miguel Ruiz y demás, Rusia no está en colapso ni industrial ni económico. Incluso uno conoce personas que viven en Rusia dentro de los supermercados y están muy bien suplidos, lo cual es incoherente con el relato occidental de que no tienen ni siquiera para qué comer, ¿cierto? Pero Rusia construyó una especial red de ferrocarril que le permite llegar al frente desde las industrias al interior de su país continuo y abundante material de guerra. Como sabemos, esto lo dijo el New York Times, ahorita busco la fuente porque no la tengo acá, el año pasado en diciembre, que resaltaba que los ucranianos disparaban 5.000 proyectiles por día sobre las tropas rusas y que pues estaba como preocupando a la OTAN porque la OTAN no producía ni siquiera eso mensualmente, ¿no? Y además, Zelensky resaltaba que la potencia de fuego artillera ucraniana era 9 a 1. Imaginémonos la cantidad de proyectiles que dispara Rusia, ¿no? Lo que va de nuevo, ese centro de gravedad económico-industrial no se está viendo afectado. Es más, pues siguen continuando enviando gran cantidad de material bélico. Y José resaltaba un punto importante, ¿no? 1.200, 1.800 tanques llegaron de Rusia sin ningún problema, cuando se suponía que no tenía ni siquiera la forma de producir las miras térmicas, porque esa no era una producción local. Ahora Rusia sí puede producir este tipo de miras. Veamos qué otros comentarios hay. Bueno, y aquí vemos otro. A partir de esta propaganda general, se hace ver a Rusia como unos totales ineptos precisamente para afectar ese centro de gravedad social y que la población en Rusia no apoye la guerra, ¿cierto? Y muestran a Ucrania como si fuera un estado tercermundista, y ya sabemos qué pasó, por ejemplo, a Estados Unidos en Cuba con cierto desembarco que salió muy mal. Ya sabemos qué le pasó a Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en Vietnam, ¿no? Y en Afganistán estuvo 20 años y pues a la final, ¿qué pasó? Tuvo que retirarse, ¿no? Ucrania es una guerra muy diferente a lo que hemos visto en Irak y en Afganistán. Y como siempre resaltamos en nuestros directos y entrevistas con otros canales, bueno, con un único canal, con Miguel, es que Estados Unidos y la OTAN nunca se han enfrentado a un nivel de combates como el que se está viendo en Ucrania.
Sí. De hecho, por eso es que la tentativa de la PMC Mozart, del grupo Mozart, que decían que era supuestamente una ONG, pues no sucumbió a este nivel de combates, ¿no? Y voy a buscar el artículo de una vez, porque ese sí recuerdo cómo es que se llama, el de Newsweek, que el comandante de la PMC Mozart decía, se quejaba porque los rusos los bombardeaban. Ellos pensaban que era como un paseo, lo que llamamos acá en Colombia, un paseo de río, y las cosas no fueron así. Ahí les comparto que Newsweek es una publicación obviamente occidental, ¿sí? Para que sepan que no nos estamos inventando, reiteramos, todo este tipo de elementos. Y bueno, también creo que es importante mencionar otra cosa. La PMC Wagner, bueno, antes de mencionar eso, los rusos tampoco son hermanitas de caridad, ¿no? Todo lo que se está viendo en la guerra de Ucrania son intereses geopolíticos, ¿cierto? Y bueno, habiendo resaltado eso, la PMC Wagner obviamente se ha estado utilizando prisioneros en sus filas, precisamente en las labores más difíciles del frente, ¿no? Esto es bastante curioso. No es que Rusia se haya quedado sin tropas, ¿no? Obviamente la mayoría de sus tropas están en alerta por si hay una posible escalada con la OTAN, pero lo que me parece bastante curioso es que Ucrania lleva 9 llamamientos, 10 llamamientos al punto de reclutar mujeres y sesentones y está mandando al frente a sus profesores, a sus doctores, a sus artistas, a sus deportistas, etcétera, a que mueran, a que peleen frente a criminales. O sea, el costo político de las pérdidas de uno u otro bando es bastante diferente, ¿cierto? Bueno, Dios mío, son muchísimas preguntas. No sé si José tiene alguna que haya visto por ahí, que hay muchas. Si me ayudas. Estoy mirando qué otras preguntas. José, ¿estás por ahí? Sí, estoy tratando de mirar las preguntas, pero son tantas que hasta mi laptop se traba. Sí, es que son muchísimas. Perdón a todos quienes nos están viendo, pero están cargando, son muchísimas. No sé si podríamos tratar así brevemente, José, la presencia de un video muy curioso que hubo de los T-55. Ah, que estaban mandando supuestamente equipo ya viejo, ¿no? Incluso hasta mencionaron un T-34. Sí, están enviando un T-28 incluso, no mentiras. Listo, no sé si podemos tratar esto de los T-55. Bueno, es que esto de los T-55 es hasta cierto punto un tanto contradictorio. Si. Bueno, realmente yo no me he tomado la molestia de ver si es verídico, pero sí he visto los videos. Pero supongamos que realmente van al frente, van a ser utilizados. ¿Por qué un T-55? Pues bueno, a mi opinión, es que Rusia va a deshacerse de su antiguo material. ¿Por qué lo digo? Porque hemos estado viendo que Rusia, a raíz de este conflicto, ha también estado actualizando su propio equipo. Y también ya está sacando algunos planes para modernizar su propia flota blindada. Un ejemplo de ello es que algunos T-72 y T-90 están recibiendo nuevas miras. Algunas de ellas son de infrarrojo y que dan un enorme salto de la versión que poseen actualmente a esta versión actualizada. O sea, realmente es un gran paso el que están dando en tecnología en cuanto a este aspecto. Entonces, para mí, siento que lo que Rusia va a hacer es deshacerse de ese equipo viejo. Lo va a ir desgastando, hasta que finalmente su parque sea reemplazado por estas nuevos vehículos actualizados. Y de hecho, pues Rusia no ha sido el único que ha utilizado el T-55. Ucrania lo utilizó, incluso les mandaron el M-55, que es la versión eslovaca, si no mal recuerdo. Así que el que Rusia esté mandando también estos tanques, no lo vean como sinónimo de que, ah, ya no posee tanques, ya no tiene más blindados, su industria está acabada. No, no lo vean así. Porque Ucrania también los ha mandado, los está utilizando. Y
los mantiene todavía a flote. Así que vean esto más bien como que Rusia está tratando de deshacerse de algunos equipos viejos, o inclusive puede que hagan lo mismo que Ucrania. Ucrania utiliza los T-55 como unidades de patrulla blindada, como para reforzar algunos sectores. Los utilizan también para poder ser parte de una línea defensiva. Así que también esto se puede leer como que los rusos están enviando todo ese material para posiblemente defender un sector, posiblemente contra esta contraofensiva ucraniana, para que su mejor material tal vez esté destinado a una operación mayor. Digo, así que esto no lo tomen así como que Rusia está quedado sin tanques, no, sino que tal vez tenga algún otro propósito para ellos, pero evidentemente no sabemos cuál es. Listo, José, muchísimas gracias. Estuvo bastante completo. Bueno, aquí creo que alguien más quiere un minuto de fama. El Bob Esponja mamadísimo. Otros 2 segundos de fama. ¿Listo? Y pasemos a un punto que me parecía muy, muy, muy interesante. Aquí está. Precisamente es el que estamos tratando. El video de los T-60 y viejos y de los soldados de minorías étnicas. Bueno, los que les resaltaba ahorita sobre Rusia, ¿no? La realpolitik, la guerra como fenómeno, no es una hermanita de caridad. O sea, muchas veces obviamente hay ideales nobles, ese tipo de elementos, pero pues en general la guerra como fenómeno, como institución, siempre va a buscar cambiar las relaciones de poder. O sea, no es un objetivo tan moral, ¿no? El poder influir en otra persona, el poder influir en otro estado, ¿cierto? Que hayan prisioneros y hayan minorías étnicas es precisamente eso, ¿no? Los soldados son un medio para cumplir un fin, ¿sí? No son un medio en sí mismo. Y que hayan prisioneros, que hayan minorías étnicas, precisamente reduce la carga política de que se pierdan, por ejemplo, personas del este de Rusia, como de San Petersburgo o de Moscú, ¿cierto? Como les digo, o sea, no, ningún estado es una hermanita de caridad. Claramente, como les digo, reitero, hay ideales nobles muchas veces en las personas en defender lo suyo. Por ejemplo, no todos los ucranianos o la mayoría de ucranianos no son miembros del batallón Azov, son nacionalistas empedernidos. Son gente que defiende sus hogares claramente. También hay los otros que, pues, obviamente están politizados, ¿no? En el sentido amplio de la guerra, se debe reducir la carga sobre esos centros de gravedad, que como decimos, si hay un centro de gravedad social y la población rusa comienza a ver la guerra como mala, pues pueden afectar al Estado ruso, como precisamente pasó en Vietnam, ¿no? Y otra cosa, frente a los T-60, los T-54 es que eran, imaginémonos que Rusia está enviando tanques que tenía en sus, ¿cómo se llama esto? En sus bodegas, en sus reservas, a una guerra donde pues se están enviando Javelin, pues se está reduciendo muchísimo el costo de la guerra. Rusia está saliendo de sus arsenales viejos y por eso es que hemos visto ese 300 siendo utilizados para destruir infraestructuras tales como puentes. Si tenemos mucho de esto, pues lo podemos usar y así reducimos nuestra carga. En una guerra de desgaste se debe reducir la carga propia y aumentar la del enemigo. Imaginémonos un Leopard de última generación que pues van a ser contados claramente enfrentándose en un panorama donde hay T-54 modernizados o T-62. Pues, ¿quién va a tener el costo de la guerra más alto? Y pongo un ejemplo con los HIMARS. Una antanada de HIMARS de 6 cohetes vale como 1,2 millones de dólares. ¿Para qué lo usan los ucranianos? Para destruir puentes, polvorines de la edad soviética. O sea, una sola andanada, mientras los rusos usan drones Shahed, que son muchísimo menos costosos. Están reduciendo muchísimo el costo de la guerra. Bueno, más comentarios. Dios mío, llegan muchísimos comentarios. Yo encontré 2 interesantes. Ah, bueno, José, permíteme un momento. Aquí Alberto Aguilar tiene uno. Obviamente un tanque de los 50-60 no tiene la capacidad de luchar frente a un tanque, ¿no? Es que esa no es la tarea que están enfrentando los tanques en esta guerra. Muchas veces hasta se han visto siendo usados como apoyo de fuegos. Entonces, para eso lo están utilizando los rusos. Y si un Javelin se vuela un T-54 modernizado, pues los rusos habrán perdido por mucho un tanque que estaba en una reserva desde hace mucho tiempo, ¿no?
Y bueno, sí, claro, Rubén Estrada hizo un comentario muy particular, no lo puedo publicar porque pues nos banean, pero sí, obviamente Estados Unidos pone las armas y Ucrania está poniendo los muertos, ¿no? Por eso es una guerra proxy precisamente. Bueno, José, perdón haberte interrumpido, dime la pregunta, a ver si la encuentro. Ah, no te preocupes. Bueno, yo encontré una aquí, ya lo perdí, que hablaba sobre si el Armata lo veríamos. Y bueno, ya hace mucho hicimos también un video respecto a eso, en si veríamos al Armata. Y bueno, algo que tiene la plataforma Armata es que ya no está diseñado para obedecer la vieja doctrina soviética. De hecho, el Armata es un diseño, si lo queremos ver, revolucionario. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no implementa la vieja ideología soviética. De hecho, si vemos al Armata y lo comparamos con otro tanque como los propios T-90, el T-80, o incluso más viejos, el propio T-34, ya no tiene este diseño universal, sino que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Armata está siendo diseñado precisamente para este tipo de conflictos, para encuentros de gran intensidad. Ahora, si lo veremos o no, ahorita el escenario no es el ideal, por así decirlo, o no se dan las condiciones, o Rusia no tiene, digamos, como que las bases necesarias para decir, sí, envíalos, sino que ahorita como que Rusia no ve tan necesario enviarlos porque tienen tanques aunque son competentes, los T-90, los T-80, los propios T-72. Así que para ellos, el enviar el Armata implicaría que la OTAN podría estar involucrada ya directamente, que la OTAN ya diga que esto es una guerra total abierta contra ellos. Tal vez sí podamos ver al Armata, pero mientras tanto, es probable que lo veamos tal vez en Crimea como una suerte de unidad moral, para que vean que está ahí, que sí, los rusos se sientan como que cómodos con su presencia, pero directamente en el conflicto no. Y reitero, porque para los rusos como que todavía las condiciones no son tan críticas como para mandarlos. José. Aquí tenemos otro comentario de Vicente sobre los T-55, ¿no? La pieza de artillería, bueno, la pieza, el arma que tienen los Armata, perdón, los T-55, pueden disparar hasta 6 kilómetros si se usan a 45 grados y tienen una cadencia de 6-7 tiros por minuto, ¿sí? Hay miles en stock y millones de proyectiles para esta arma, ¿no? Entonces, pues se reduce muchísimo el costo de la guerra, ¿cierto? Bueno, otro comentario. Bueno, acá Vicente me escribe a mi WhatsApp. Haces pequeños montículos de tierra que permiten que esos carros apunten a 45 grados y tienen muchísimos cañones más para seguir martillando, ¿no? Listo. No sé si otro comentario, José, o hacemos unas conclusiones y. Bueno, ya finalmente con esto de los tanques. Mucho lo que queremos ver es eso, un tanque enfrentándose a otro tanque, como en ciertos videojuegos, que ya todos conocemos, por cierto. Todos queremos ver eso, ¿no? Todos queremos ver un Leopard enfrentándose a un T-90. Todos queremos ver un Abrams enfrentándose a un T-80. O sea, realmente para muchos queremos ver eso, un combate blindado. Pero hay que tener algo en cuenta. No es 1940, no es la Segunda Guerra Mundial, no es el 73 Austin. No son esos escenarios en que los tanques se vayan a encontrar cara a cara, disparándose mientras avanzan en un campo totalmente destruido y desolado. No. Hay que tener algo muy en cuenta. En Ucrania lo que estamos viendo es que los tanques están siendo utilizados para su verdadero propósito. ¿Cuál es el propósito de un tanque? Otorgar fuego de apoyo directo a las tropas aliadas. Eso es lo que estamos viendo en Ucrania. Estamos viendo cómo realmente debe de funcionar un tanque. La tarea de que un tanque se enfrente a otro es una tarea secundaria. De hecho, el tanque no se diseñó para eso. La tarea está contemplada, sí. Hay municiones, claro. Los cañones que pueden perforar otros tanques, por supuesto. El tanque puede enfrentar a otro tanque, pero esa no es su tarea principal, esa no es su labor.
es otorgar fuego de apoyo directo a las tropas aliadas para ablandar una posición y permitir que éstas avancen. Digo, sí, todos queremos ver estos combates, hasta yo mismo los voy a admitir. Realmente me gustaría ver un T ruso enfrentándose a un tanque occidental. Pero para que el escenario se dé de esta forma, realmente se tienen que cumplir ciertas condiciones, lo cual desgraciadamente en Ucrania no se dan debido a que, para empezar, estamos en una guerra de desgaste. Y la otra, los escenarios no se están acomodando de tal forma que los veamos frente a frente. Y entonces, hay que destacar eso. Los tanques en esta guerra están cumpliendo su verdadero propósito. No tanto que se enfrenten cara a cara. Digo, sí, va a haber momentos en que lo hagan. Pero reiteramos, aquí los tanques no están cumpliendo con esa suerte de fantasía o esa idea de que forzosamente tienen que enfrentarse a otros vehículos. No, están cumpliendo su labor, que es el fuego de apoyo directo. Listo. Bueno, creo que podemos ya pasar a las conclusiones. Bueno, así rápidamente, tratarlo lo muy rápido y pues creo que ya las preguntas las podemos cerrar. voy a poner en pausa el video que estaba poniendo. Listo. Bueno, debido a la gran el punto central del directo, que era si Ucrania va a contraatacar en Bakhmut, era pues resaltar que sí, que hay una gran presencia de tropas ucranianas alrededor de la ciudad, que posiblemente auguran un ataque, ¿no? Un contraataque, perdón. Aquí tenemos de nuevo el mapa de las unidades que se encuentran en Bakhmut y en su eje Soledad, Krasnogora y, bueno, Klitschivka. Bueno, en conclusión, debido a la gran presencia de unidades móviles, es posible que Ucrania intente un contraataque y nosotros consideramos que pues es en dirección a Soledad, que como resaltábamos era el eje fundamental desde el cual los rusos están avanzando en el norte, ¿cierto? Creo que esa sería la conclusión general. Hay muchísimas tropas. Vuelvo a compartir el mapa para que precisamente ustedes mismos chequen la información, hagan sus propias cuentas y tomen sus propias hipótesis. Se habla de que en este eje hay 60.000, 80.000 tropas ucranianas, 30.000, 60.000 tropas rusas. Realmente no lo sabemos exactamente, solo lo hacemos en tanto a pues, las unidades, entendiendo que pues, la mayoría no están en su plana mayor, así que dar números es realmente muy difícil, ¿cierto? Si los ucranianos contraatacan, consideramos que podrían estar cayendo aún más en la trampa rusa, ¿no? ¿Que cuál es la trampa rusa? Atraer a las tropas ucranianas a una batalla de desgaste para que sean destruidas por la artillería. ¿Está funcionando? Hasta el momento sí, porque pues Ucrania se ha visto obligada a enviar unidades nacionalistas de la Guardia Nacional y como resaltábamos a un principio, pues incluso hay una unidad de la policía, una unidad especial de la policía, ¿no? Que van a hacer allí este tipo de unidad. ¿Está funcionando? Hasta el momento sí. Resaltamos que es una hipótesis que solo la sabremos cuando termine la guerra, muchos años después. Pero pues hasta ahora eso es lo que se lee a través de los mapas, ¿cierto? ¿Cómo están logrando esto los rusos? Porque los rusos, a pesar de no tener superioridad en personal, sí tienen superioridad en medios, especialmente en fuego artillero, ¿cierto? Es como una suerte de Verdún tipo Primera Guerra Mundial, pero más pequeño, ¿sí? El objetivo de Verdún, el objetivo alemán en Verdún en la Primera Guerra Mundial no era tomar Verdún, era traer a las tropas francesas a una batalla de desgaste. ¿Pero cómo ganaron los franceses? Pues porque fueron capaces de equiparar el fuego artillero y los medios alemanes. ¿Por qué? Porque pues Francia era un estado industrial, ¿sí? Y pues atrás tenía otros estados industriales, que era, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de la ofensiva ucraniana? Y esto me lo expresa Vicente a través del interno. La contraofensiva, podría estar dirigida al humilde objetivo de sacar de la posición y distancia a la artillería rusa, que como decimos es la que principalmente está causando bajas en las filas ucranianas. Si retroceden los rusos y los ucranianos pueden desplegarse en zonas más amplias, el efecto de la artillería se reduce. Ese puede ser uno de los objetivos operacionales que tendrían los ucranianos en una posible contraofensiva, ¿cierto?
Y efectivamente, esto es una guerra de desgaste, esto es una guerra de posiciones. Por ahora está en esa fase, puede volver a significar una guerra de movimientos en algún momento que terminaría precisamente con esa fase de desgaste, tal como pasó con la ofensiva ucraniana de otoño, ¿cierto? O con el inicio de la invasión. Vimos un inicio de invasión muy móvil, pasamos una guerra de desgaste, luego una fase móvil y otra vez estamos en una fase de desgaste. Eso puede cambiar en cualquier momento, ¿cierto? Listo, pues no queda más que despedirnos. Agradecemos mucho a todos que hayan estado presentes. Fueron 534 visualizaciones. José, ¿quieres dar tus agradecimientos para terminar? Muchas gracias por vernos, camaradas. Realmente fue un gustazo estar este par de horas con ustedes comentando esta situación. No olviden que el sábado muy probablemente nos volvamos a ver en un directo. Para quienes son seguidores veteranos desde la página de Overs General, esta va a ser una transmisión muy especial para ellos. Así que no se lo pierdan, camaradas. Bueno, también bueno, ya realmente muchas gracias a todos y los invitamos a que pasen por nuestra revista académica. La pueden encontrar así como La Guerra Total. Subimos artículos de carácter académico, muy bien fundamentados, con amplias fuentes. La revista ha participado en congresos internacionales de carácter académico. Como ven, estos tienen muchísimas fuentes por nuestro camarada José, quien fue quien hizo este directo posible. También, pues, un aviso parroquial, si nos pueden apoyar en PayPal o en Patreon, precisamente para sostener todo este esfuerzo, realmente nos apoyarían mucho, ya que muchos de nuestros videos son muy limitados en audiencia y nos gustaría que, pues, obviamente llegaran a más. Entonces, hasta luego. Esperamos que tengan una buena noche. A mimir. Y nos vemos el sábado.